Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos La Casa de mi Padre, una iglesia cristiana, alegre, sencilla, con corazón de familia, donde todos tienen un lugar. Aquí compartimos con sencillez el sencillo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hola, muy buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Es un placer para mí saludarles en esta mañana y desearles un feliz día del Señor. Te invito a que me acompañes a leer el Salmo capítulo 28 a partir del verso 6 al 9. Lo leeré en la Nueva Versión Internacional, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. Amén. Hola, Dios te bendiga. Muy buenos días. ¿Qué te parece si oramos y ponemos este servicio en las manos de nuestro Dios? Amado Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, las cuales fueron renovadas para todos en este día, Señor. Queremos pedir perdón por todo pecado, mi Dios, sea en pensamiento, en palabras, hechos, Señor, cualquier falla, cualquier error, que la sangre derramada en la cruz nos limpie de todo pecado, mi Dios, y podamos entrar en tu presencia, mi Señor, con corazones contritos y humillados, Dios. Este servicio lo queremos poner en tus manos, lo hacemos para tu gloria, lo hacemos para tu honra, mi Dios. Bendice a cada hermano que se esforzó, mi Dios, con su corazón, con su disposición, a través de la música, a través de los instrumentos, el expositor de esta palabra. Bendice sus vidas, mi Dios. De igual manera, bendice a aquellos hermanos que te escuchamos a la distancia, Padre amado, hasta a través de este canal, Señor. Que seas tú ministrando corazones, cambiando vidas, llevando esperanza, aliento, ánimo, mi Dios, en estos tiempos que tanto lo necesitamos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, que seas tú proveyendo, mi Dios, los recursos, que seas tú sanando a los enfermos, Padre bendito. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tienes poder, mi Dios. Por eso te alabamos y te damos gloria a tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Te invito a que cante con nosotros esta maravillosa canción. Acompáñame con sus palmas, así. Oh, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Oh, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
vergüenza me sé punto. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Ahí donde te encuentras, cantes esta maravillosa canción, entregando tu vida, todo lo que eres, al Señor. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración.
pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Cante conmigo. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, cante conmigo. Rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, y yo celebro el hecho de que hoy podamos reunirnos nuevamente para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor en medio de las circunstancias que estamos viviendo. No dejamos de congregarnos. Así que yo felicito, yo animo a cada uno de ustedes a que sigan abriendo sus hogares y haciendo de sus hogares la casa del Señor. Una vez más, hoy nos corresponde meditar en su palabra y recibir aquello que Él tenga para nosotros en el día de hoy, que pueda edificarnos, que pueda afirmarnos en nuestra fe, que pueda ser un alimento espiritual para todos nosotros, desde la distancia. Les abrazo a todos y les animo, mantengan la fe en el Señor.
Hoy quiero hablarles de un tema que lo he titulado con una sola palabra: fortalécete. Y me voy a apoyar en Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice de la siguiente manera: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Vitamina C, vitamina D, suplementos vitamínicos, comer saludablemente y a la hora, ejercitarse, dormir 8 horas, relajarse, batallar contra el estrés, etc. Como nunca se nos ha estado hablando de todas las formas, por todos los medios, sobre la necesidad de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Las circunstancias que hoy vivimos han llevado a los especialistas a comunicar los medios, las formas idóneas, y que ellos esperan que la población tome conciencia y haga lo propio en este sentido. Por otro lado, vemos cómo las personas toman la iniciativa y buscan adquirir conocimiento y estar bien informados, sobre el tema que tiene que ver con el sistema inmunológico, de manera que puedan fortalecerlo para que éste sea capaz de enfrentar y superar enfermedades y que le permitan disfrutar de la vida y tener un cuerpo sano y un cuerpo fuerte. Pero eso está bien, pero nosotros somos más que un cuerpo, somos más que una parte física. Tenemos una parte espiritual que está directamente relacionada con nuestra parte física, y que esta parte también necesita estar fuerte para enfrentar las constantes batallas espirituales. Y del mismo modo que nuestro cuerpo tiene un sistema natural de defensa, nuestra parte espiritual también. Y del mismo modo que existen fuentes de energía para nuestro cuerpo, existen también fuentes de energías y recursos para nuestro espíritu. Y sobre esto es precisamente lo que quiero hablarles en el día de hoy. Pablo dijo en Efesios 6, 13: así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque. Por eso, mi reflexión es un llamado sencillo, es enfático, es un consejo, pero también es algo imperativo: fortalécete. Y yo sé que sería muy simple y sería más fácil si el Señor directamente, Él, nos fortaleciera sin que nosotros tuviésemos que hacer absolutamente nada. Pero mis amados hermanos y hermanas, las cosas no funcionan así. En la Biblia encontramos bien claro una serie de demandas, acciones que el creyente debe ejecutar en su búsqueda de esa fortaleza espiritual. De hecho, el sentido del texto que leímos hoy dice: fortaleceos ustedes mismos en el Señor. Yo quiero que usted en su Biblia lo subraye o lo escriba en alguna parte que lo recuerde siempre. Fortaleceos vosotros mismos. Fortaleceos ustedes mismos en el Señor. Así que la pregunta que surge es: ¿qué debo hacer entonces yo, usted, nosotros, para fortalecernos espiritualmente? Lo primero que diré es: ríndase. Y esto parecerá contraproducente. Estoy hablando de fortalecernos y lo primero que digo es rendirnos, pero así es. Aquí debemos hacer nuestras las palabras de Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cada persona en este tiempo parece tener una forma de defenderse a sí misma. Cada persona parece que ha confeccionado su propio traje de combate.
parece que ha levantado sus propios muros de defensa. Las personas parece que han trazado sus propias tácticas de guerra y han fabricado sus propias armas con las cuales pelear las batallas. Existen personas que se consideran muy capaces en sí mismas, fuertes, temerarias y bien dotadas. Esto lo llamaré yo personas llenas de sí. Y la verdad, mis amados hermanos, subrayo esto, Dios no llenará al que ya está lleno. Dios no llenará al que ya está lleno. Entendamos esto. Si es por nuestra fuerza, si es por nuestra destreza, si es por nuestras habilidades, entonces Dios no tendría o no tendrá nada que hacer en nosotros. Él no dará su fuerza y sus recursos a aquellos que ya están llenos de sus propias fuerzas y recursos. Por eso, la necesidad de vaciarnos de nosotros mismos, la necesidad de soltar nuestras armas y rendir nuestras fuerzas ante el Señor. Porque nadie se puede poner una armadura, un traje de armadura sobre otra. Asimismo, se hace necesario quitarnos nuestra armadura humana para ponernos la armadura divina. Así que debe quedar bien claro que nuestra fortaleza viene de Dios y no de nosotros. Como dice el Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. O como dice el Salmo 46, que ustedes conocen muy bien, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Así que lo primero es rendirnos, despojarnos de las fuerzas, recursos y habilidades que nosotros tengamos y nos apoyemos en ellas para poder recibir aquello que Dios tenga para nosotros. Y lo segundo que quiero compartirle es lo siguiente. Muchos creyentes aún no han entendido que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y esto me lleva a nuestro segundo punto. Ríndase. El segundo, posiciónese. Estos creyentes que ignoran lo que Cristo hizo en la cruz, ellos desconocen el triunfo que obtuvo el Señor sobre todos los poderes del mal. Y si alguna persona ignora esto, es muy difícil que viva en victoria. Esta persona vivirá de derrota en derrota. Y Dios, mis amados hermanos y hermanas, no quiere eso para ninguno de nosotros. Y una de las razones precisamente por las cuales en la casa de mi Padre predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para dar a conocer las buenas noticias de Dios y las innumerables bendiciones que nosotros tenemos en Cristo el Señor. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice, por ejemplo, también despojó a los principados y a las autoridades del mal, refiriéndose a la obra de Jesús en la cruz, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre todos ellos en la cruz. Esto merece que nosotros allá en casa demos gloria a Dios, porque la victoria de nuestro Señor Jesucristo es también nuestra, y esto no podemos ignorarlo. Por eso es que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Echar mano, posicionarnos de esa victoria es una acción de fe que cada creyente debe hacer mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, por ejemplo, a alguien que tomó posesión de eso que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 7 al 9 dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestras vidas no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados.
aunque tengamos muchas persecuciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyan. Escuchó las palabras de alguien que entendió la conquista de Cristo en la cruz del Calvario. Pueden ver entonces claramente los dos pasos descritos hasta ahora. Y estos están resumidos en la frase: el poder que opera en nosotros no viene de nosotros, sino de Dios. El poder, la fuerza que opera en nosotros, no sale de nosotros, no está apoyada en nosotros, conocimientos, años, experiencias, en nada de eso. Viene esa fuerza, viene de Dios. Por eso necesitamos soltar nuestra fuerza para tomarla de Él. Se trata de soltar nuestras fuerzas y tomar las suyas en un acto de fe. Como dice el versículo, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y en este sentido, ese poder del que está hablando Pablo es un poder que opera en nosotros de adentro hacia afuera. Es una fuerza endógena, es una fuerza que actúa desde la interioridad, donde el Señor habita por la fe en aquellos que han abierto las puertas de sus corazones al Señor. Así que ríndase, tome posesión. Lo tercero, ármese, por favor. Los recursos de Dios están dados para usarse. Todos los recursos de Dios están dados para usarse. Aquí Pablo nos dice: protéjanse de toda la armadura que les da Dios. Protéjanse con toda la armadura, que les da Dios. Él nos aclara que esta lucha es espiritual. Que el creyente debe enfrentar esta lucha con las armas espirituales que Dios le da. Y al referirse a la armadura, el apóstol Pablo enumera las siguientes: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra. Al principio les dije vitamina C, vitamina D, suplementos vitamínicos. Comer saludable y a la hora, hacer ejercicio, controlar el estrés, dormir 8 horas, en fin. Aquí encontramos a Pablo entonces dándonos la orientación de vida para nosotros equiparnos y estar fuertemente preparados para enfrentar las batallas diarias. Y esto no es una situación transitoria, pasajera o eventual. Esto es el diario vivir de todos nosotros. Cada día es una batalla, cada día peleamos. El enemigo nunca baja la guardia. Las circunstancias adversas nunca paran de venir. Así que esto no es circunstancial, es un estado permanente. El creyente debe estar todo el tiempo afirmado en la verdad. Y esta verdad no es la verdad que sale de nosotros, sino es la verdad de un Dios real. La verdad que Él nos comunica en su palabra. Las verdades sobre las cuales nos afirmamos. Esa es una coraza. Eso es una fortaleza cuando tú sabes lo que crees y estás convencido y estás parado y agarrado de las verdades de Dios. La verdad, Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Cuando habla de la justicia, no habla de nuestras buenas obras, no habla de nuestras justicias, habla de la justicia que Dios nos reveló a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también es un equipamiento para todos nosotros, sabernos
los no dignos, sabernos dignos delante de Dios, que fuimos escondidos en Cristo y su justicia es nuestra. El Evangelio dice: calzaos los pies. Recuerden que Pablo está tomando la figura de un soldado romano y está hablando las partes de su traje. Así que habla de la verdad, que era un cinturón, habla de la coraza de justicia, era la parte que protegía todas las partes blandas y vitales del cuerpo. Así que estamos protegidos por la justicia del Señor. Y habla de ponerse el calzado. El calzado era un calzado especial que tenía unos ganchos como los zapatos que usan los jugadores, los futbolistas. Eso para darles firmeza en cada paso. Bendito sea el nombre del Señor, que en bajada o subiendo nuestros pies calzados con el Evangelio, entonces nos dan firmeza en cada paso que nosotros caminemos. Habla del escudo. El escudo de la fe. Ustedes han visto en películas cuando los ejércitos se iban a enfrentar y había aquella lluvia de dardos, de flechas encendidas, y las personas que tenían que defenderse y los dardos, las flechas encendidas se clavaban en ese escudo, evitando que llegaran a la coraza o penetraran al cuerpo de la persona. Pero ¿sabe qué hacían muchas personas al ver que sus escudos, porque los dardos estaban encendidos, al ver que los escudos estaban prendidos, envueltos en llamas, muchos corrían, soltaban el escudo? Pero este escudo, dice la Biblia, este escudo puede apagar los dardos del enemigo. Así que bendito sea el Señor, que el escudo de la fe que nos protege de arriba abajo. Cuando el enemigo lanza sus dardos contra nosotros y se estrella contra la fe en Dios, la fe en la palabra, la fe en que Dios está con nosotros, la fe en que Dios es el sustentador, que es el todopoderoso, la fe que tenemos en Dios hace que esos dardos se estrellen y se apaguen. La salvación, el casco, dice la salvación, el casco que se ponían ellos. Pablo lo ve como la salvación aquí en la cabeza, donde el enemigo a veces quiere tener tantas batallas, donde se libran tantas situaciones adversas en la mente, donde viene el temor, donde viene la duda, donde viene la incredulidad. La palabra del Señor nos dice que entonces nos pongamos el casco de la salvación. Somos salvos, somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos herederos con Cristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Tenemos la esperanza eterna de que un día estaremos en la gloria con Él. ¡Oh, aleluya! Dice que usemos la espada, la palabra que es la espada del Espíritu. Benditos los que escuchan la palabra de Dios, benditos los que leen la palabra de Dios, benditos los que estudian la palabra de Dios, benditos los que conocen la palabra de Dios. Es el arma ofensiva, el arma para atacar. ¿Recuerdan a Jesús en el desierto, cómo Satanás vino a tentarlo y Jesús usó la palabra? Después de esta pequeña lista, el apóstol, por supuesto, no deja de incluir la oración, no deja de incluir el Espíritu Santo y no deja de incluir una actitud vigilante. Sepa esto, su fuerza, fuerza del Señor, obra en cada uno de ustedes
a medida que ustedes confían en el poder de esa fuerza. Y concluyo con esto. Este es un tiempo para estar fortalecidos. Este es un tiempo para seguir las instrucciones que la Biblia nos da. Y si nosotros seguimos las instrucciones que la palabra del Señor nos da, sin duda seremos fortalecidos. No espere que Dios venga a fortalecerle. Vaya usted a Dios a encontrar en Él el poder de su fuerza que está dispuesto para usted, para mí y para todos los que invocan su nombre. Fortalecidos en el Señor, podemos permanecer firmes y victoriosos contra toda situación y adversidad que el enemigo traiga contra nosotros en este tiempo. Porque Dios nos ha garantizado victoria en la persona de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios provea para todos nosotros el poder de su fuerza. Oremos. Amado Dios y Padre celestial, tu oído se inclina para escuchar nuestro ruego. Tu corazón se abre para recibirnos a todos. Este ha sido un tiempo de muchas grandes y fuertes batallas. Muchos, por distintas razones, a veces nos sentimos débiles, desfallecer, que se nos va la energía, que se nos acaban los recursos. Pero bendito seas tú, fuente inagotable de fuerza, fuente inagotable de poder. Los muchachos se cansan, flaquea a la gente cae, pero aquellos que corren a ti recibirán nuevas fuerzas. No es por nosotros, es por ti, Señor, que seguiremos firmes y en victoria. Que tu paz, tu bendición sea sobre todos y cada uno de estos hogares que hoy nos hemos reunido una vez más para celebrar a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios les provea mucha fuerza, mucha salud, mucha provisión. Y que sigamos adelante agarrados de Él. Nos vemos la próxima semana por este nuestro canal. Comparta este mensaje, este servicio con sus amigos y familiares. La fuerza de Dios está dispuesta para todos aquellos que van a fortalecerse en Él. Feliz semana para todos. Dios les bendiga.